Hola a todos, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña, soy lingüista de la Universidad Nacional, soy miembro del grupo de investigación Muiscu. Eh, también formo parte eh, por parte de mi familia materna y de mis orígenes familiares del pueblo Muisca, eh, por parte del territorio de Boyacá, del Valle de Tensa, de Pachavita, Boyacá. Eh, para quienes me conocen, bueno, saben que he estado realizando desde hace ya un tiempo algunas charlas relacionadas con el pueblo y con la lengua, la cultura y las tradiciones de, del pueblo Muisca, de mis antepasados, de sus antepasados. Um, el día de hoy hago este video, no porque sea una sesión de, de las charlas que estoy dando, sino principalmente lo hago por hacer una manifestación. Eh, y, una, y, un, y compartir también un, un pensamiento y una palabra que tengo al respecto hoy por ser 23 de abril, que no sé para quienes sepan o quienes no, hoy es el Día del Idioma, eh, del Día del Idioma Español. Ah, sin embargo, pues bueno, digamos que muchas veces se nos ha hablado muy poco de la importancia o de la relevancia de este día que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con, con el hecho de que es el Día del Idioma Español y también que tiene que ver un poco con, conmigo, con ustedes, con nuestro pasado, nuestro presente o nuestro futuro. Entonces, el video es muy corto en sí, eh, el, el, lo que vengo a compartirles el día de hoy. Eh, pero bueno, digamos que una vez siendo hoy el día del idioma español, surgen a veces muchas preguntas alrededor de cómo, por ejemplo, se nos enseña las lenguas, de cómo se nos enseñan los idiomas en los colegios, en las instituciones, en nuestro propio hogar, eh, y cómo digamos para un día como estos, aunque se nos habla y desde el colegio o desde la enseñanza se nos habla del idioma español, es muy poca la relevancia que se le suele dar a las lenguas indígenas. Um, obviamente el Día de las Lenguas Indígenas aquí en Colombia eh, se realiza el día 21 de febrero. Um, y el año pasado, por ejemplo, fue decretado eh, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Sin embargo, estas dos fechas anteriores que di no pareciera que tuvieran la misma relevancia que, por ejemplo, para muchos, digamos, si no estuviéramos en esta situación del COVID-19, llegaría a tener seguramente en los colegios, en las escuelas o, o la misma repercusión nacional que, por ejemplo, tienen estos días tan importantes para las comunidades indígenas para, las, para otras comunidades como los afro o los hom, los gitanos, eh, pareciera que digamos para estos días no hubiese algún tipo de reflexión, relevancia o de interés eh, de las mismas instituciones a veces o de nosotros mismos como parte de, como usuarios de las lenguas. Entonces, aunque hoy es el día del, del idioma, de la lengua española, um, esta cuñita a través de este video que comparto y que hago en vivo esta vez desde mi casa, um, bueno. lo hago con la intención incluso de reconocer cómo dentro del mismo español que por ejemplo nosotros utilizamos en la actualidad, el español colombiano, para ser más precisos en este caso, está fuertemente influenciado por nuestras lenguas indígenas, lenguas que existieron en algún momento desde que llegaron los españoles en el siglo XVI. Eh, y que ya no se pueden encontrar, ya no se pueden eh, documentar, como otras que todavía existen, resisten y persisten en la actualidad, pero de las cuales muy pocos tienen idea que, que están presentes. Eh, digamos, el español, por ejemplo, eh, hablado en Colombia, es uno de muchísimas lenguas que existen en este país. Colombia tiene más de 60 lenguas indígenas y más de 70 pueblos indígenas. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe sobre esas lenguas. Hay muy poca documentación todavía al respecto y hay lenguas que, aunque tienen muy buena documentación, eh, comparadas con otras o con otras lenguas indígenas del resto del mundo, son todavía datos muy pequeños y muy pocos de una riqueza tan grande como un país que es este, a nivel eh, multidiverso y multicultural, pues multilingüístico también. Entonces, el desconocimiento que ha habido... Eh, alrededor de nuestras propias lenguas, eh, en fechas como estas o en días como estos, eh, se opaca o se eclipsa muchas veces con la lengua mayoritaria en este país, que es el español. Lengua que se impuso, lengua que fue impuesta por los españoles, por el gobierno mismo, por el Estado, después de muchísimos años y de muchísimos siglos de sometimiento y de invisibilización de otros pueblos, de otras culturas, de otras tradiciones. Entonces son fechas, eh, perdón, son lenguas y son conocimientos y son eh, saberes que se han impuesto sobre otros y que al día de hoy nos llegan. Somos usuarios de un español, de variedades dialectales que tiene ese español, del español costeño, el español andino, el español nariñense, el español condibuyacense, llanero y demás. Somos usuarios de este español, pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si el español no se hubiera impuesto como una lengua mayoritaria en este país? ¿Qué hubiera pasado si las lenguas indígenas que se hablaban en estas regiones hubieran seguido hablándose? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si el español eh, hubiera sido una lengua minoritaria en este país? ¿Nuestro interés estaría más ligado entonces a nuestras lenguas nativas o al español mismo? Entonces, son pequeñas reflexiones que el día de hoy, como lingüista y como científico del lenguaje, también me hago y que me gustaría compartirles porque así como para muchos en el colegio, en la escuela o en la universidad, o aquellos que, por ejemplo, ven en estos días algo muy relevante, uh, pues bien, celebremos el Día de nuestra Lengua, pero realmente el español es la lengua de todos los colombianos, es la lengua nuestra con la que nos sentimos identificados, o sea, sabemos que la hablamos, la estoy usando en este momento, pero cultural y étnicamente me siento identificado con ella. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, mi pueblo u otros pueblos, en vez de ser usuarios del español, siguieran siendo usuarios de sus propias lenguas? Entonces, también se abre un panorama eh, alternativo y también se abre un panorama que nos permite contemplar cómo está la situación de otras lenguas frente al español en este país, cómo está la situación de las lenguas indígenas, de las lenguas criollas, de las lenguas eh, gitanas, de la lengua gitana, de la lengua rom. ¿Cómo está la situación de esas lenguas frente al español? Estamos hablando de que el español, así como tiene su día hoy y su celebración por parte de la Real Academia o de aquellos que encuentren en esto algo relevante, um, igual sigue dejando un panorama desolador a cómo se puede enfrentar a, a muchas otras lenguas con las, co con las que coexisten otros territorios, no solamente aquí en Colombia y en el mundo. Somos, por ejemplo, conscientes o nos hemos preguntado qué pasa con comunidades indígenas colombianas o con comunidades que no tienen una tradición eh, occidental en este país, um, cuando cada vez más se sienten desplazadas o se sienten relegadas, no solamente por una lengua, sino por un sistema de valores, de cultura o de tradiciones que para ellos son ajenos y que han sido impuestos por la sociedad que cada vez más los presiona, los aísla, los discrimina. ¿Qué sucede con todo ello? Entonces, um, pues nada, quería compartirles estas reflexiones y también, sobre todo, preguntarles qué estamos haciendo nosotros, digamos, para, así como conmemoramos el conocimiento de una lengua en este país, conmemorar el conocimiento de otras lenguas en este país, de las lenguas indígenas. ¿Qué estamos haciendo para preservarlas, para mantenerlas, para documentarlas, para recuperarlas, para lucharlas? El trabajo no solamente se le deja a los humanistas, a los lingüistas, a los antropólogos, a los sociólogos. Realmente depende de cada uno de nosotros, como miembros de esta sociedad en la que vivimos, de promover la diversidad cultural, la diversidad lingüística, de no discriminar porque se viene de lugares diferentes, porque se usa palabras distintas porque venimos del campo de la ciudad no podemos discriminar a los otros por ello muchas lenguas muchos hablantes y muchas personas que son usuarias de otras lenguas y de otros sistemas culturales se ven discriminados precisamente por eso por su diversidad y porque también está la presión que por ejemplo ejercen lenguas y culturas y saberes mayoritarios sobre ellos que cada vez más para sí mismos y para sus comunidades se vuelven inservibles se vuelven inviables porque ya ¿De qué les sirve, por ejemplo, hablar sus lenguas indígenas en el mercado cuando están rodeados de hablantes de monolingües del español? Sus lenguas empiezan a perder um, prestigio, empiezan a verse mal por parte de otros, incluso por, por ellos mismos, empiezan a perder dominios, dejan de usarse en el hogar, en el mercado, en la iglesia, en el campo, en muchos otros lugares, al punto de que desaparecen. Y hablamos de lenguas que empiezan a tener un hablante, dos hablantes, diez o cien y son muy pocos comparados con los miles de millones de hablantes que por ejemplo tienen el español u otras lenguas mayoritarias. Incluso mismo el español que por ejemplo nosotros hablamos en la actualidad el español colombiano está enormemente influenciado por nuestras lenguas indígenas, por otras lenguas del mundo. Pero muchas veces el discurso de las academias, de las instituciones, es que se nos vende el español como una lengua pura o su sistema de valores o de creencias como puros, como prestigiosos, pero realmente estamos hablando de una lengua que se ha visto influenciada y enriquecida por muchas otras. Entonces, también en el español que usamos ahora... Y también dentro de, el, de, de este mensaje que quisiera compartirles es que nuestras lenguas autóctonas, nuestros pueblos americanos, nuestros pueblos indígenas viven y resisten presentes en esos préstamos que hicieron al español, en ese contacto de mundos, de culturas, de tradiciones, de saberes, y a pesar de que están dentro de una lengua diferente a la de ellos viven en la medida en que los seguimos usando, como los muisquismos, como los quechuismos, como los nahuatlismos y otros ismos de otras lenguas indígenas que han dejado un legado enorme dentro del español, que lo han enriquecido con sus significados, con sus tradiciones culturales, con sus experiencias, con sus saberes. Eh, de muchas maneras los pueblos indígenas han influenciado y han enriquecido este español que hablamos en la actualidad. ¿Y por qué no? también reconocer que este español que estamos usando no puede ser la única lengua que podamos hablar, que podamos recuperar nuestras lenguas indígenas, que podamos aprender otras lenguas que, sean, que en este caso muchas veces son minoritarias en este país. Creo que es no una obligación, pero sí una oportunidad también de preguntarnos y de cuestionarnos estos días por qué son importantes o por qué son relevantes para otros o por qué son días nacionales o internacionales de qué los hace importantes. Y también contraponiéndolos al caso de nuestras lenguas indígenas, ¿qué es lo que también los hace importantes a ellos, a esos días de esas lenguas indígenas, que no son tan conocidos, por ejemplo, como los del Día del Idioma? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la enseñanza de las lenguas en los colegios? Solo se habla de profesores de español o de enseñanza del español en el aula, pero ¿dónde está, por ejemplo, la enseñanza de lenguas indígenas en el aula, en los colegios, en las ciudades, en los campos? donde se nos habla de nuestro pasado, de nuestro presente, de las palabras que resisten, de los pueblos que no están muertos, sino que siguen vivos. Son muchas cosas que vienen a mi cabeza el día de hoy y que les quería compartir a través de este audio, porque estos días no deberían ser solamente días institucionales, sino culturales, sociales, muy relevantes para cuestionarnos el orden de las cosas y de por qué todo es como es. Y en esa medida uh, también... Instarlos a que muchas de estas palabras de las lenguas indígenas que en la actualidad existen dentro de nuestro español las sigamos utilizando, las sigamos apropiando y sigamos transmitiéndolas, porque aunque están dentro del español, siguen siendo un legado y siguen siendo una raíz que va conectada a nuestros pueblos indígenas, a esas lenguas que aún en día se usan o ya no se usan. Entonces, por ejemplo, volvamos a reapropiar palabras como cuchuco, como quincha, como guala, como totear, um, como chocolate, jícara, aguacate, palta, cancha y tantas otras palabras de otras lenguas que no son del español, pero que tienen que ver mucho con la lengua en la que les hablo ahora o con la que ustedes muchas veces se comunican. Y asimismo también comprender las realidades de otros pueblos que se ven influenciados por esta lengua mayoritaria y que se ven presionados, discriminados y que también merecen unos derechos. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho porque pudieran escucharme. Si les interesa este mensaje, si quieren compartirlo también, si es una reflexión que vale la pena apropiar, por favor, pueden distribuirla, compartirla. Y asimismo, agradezco sus comentarios al respecto. Creo que es importante dentro del activismo digital que se está haciendo en la actualidad, dada la, la coyuntura y las circunstancias, poder cuestionarnos un poco más sobre las cosas. Y con eso, cuando llegue el próximo 21 de febrero, sepamos que también es un día relevante para nosotros, porque es el día de nuestras lenguas indígenas, de nuestros pueblos indígenas. Pero no solamente ese día, sino siempre. Entonces, nada, les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho. Misichosqua en muisca es un abrazo. y Hipqua, les envío saludos. Hasta luego.